¿Mariori de Sousa deja a su niño sin comer? Mariori de Sousa y Julián Gil siguen dando de qué hablar, esta vez el diseñador mexicano Gustavo Mata hizo hace días fuertes declaraciones sobre la actriz, acusándola de no alimentar a su pequeño hijo Matías el día que le toca la visita con el actor. Mata asegura que Mariori ordena a las niñeras a no alimentar al menor el día de la visita en el centro de convivencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que esté de mal humor e irritable al momento de ver a su padre. El diseñador comentó que no podía revelar los nombres de sus informantes, pero sí precisó que sabía de esa situación por las personas que están en el centro de convivencia y de las personas que trabajan con la actriz. Todas las personas que trabajan con ella, sus enfermeras, a sus nanas como su chofer, a toda la gente que trabaja con ella, no está de acuerdo por el malévolo actuar. Saben que ella no está haciendo lo correcto, precisó. Después de conocer estos señalamientos en su contra, Mariori de Sousa dijo: señores, por favor, no crean en estas mentiras. La prueba es que vean a mi hijo. No quiero opinar de lo que digan terceros. Ustedes y la gente deben tener un poco de inteligencia para saber que estas acusaciones son falsas, manifestó a la prensa. Igualmente, una de sus empleadas también la acusó y no dudó en revelar lo que vio mientras estuvo cerca de la actriz. Ella me dijo: no le des ahorita leche, no le des de comer, para cuando lleguemos a la convivencia se ponga bravo el niño, que se chingue. Si alguna vez las personas que están en contacto directo con el bebé se atreven a hablar, van a decir muchas cosas. Mariori de Sousa inició una demanda en contra del diseñador Mata por las declaraciones dadas en su contra, y menciona que no puede dar declaraciones al respecto porque están investigaciones con su abogado. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.